Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde el servidor Eredur para jugar otro poquito de Dragon Sun. Eh, bueno, nos quedamos por aquí para conseguir lo de las eh, pieles, de los correarenas. No sé cómo tengo el inventario, por cierto. No lo he mirado. Tengo por aquí un montonazo de gemitas, de estas chulas. podríamos empezar a combinar algunas, ¿eh? Why not? Venga, vamos a ver. Vamos a combinar algunas de las gemitas estas nuevas. Porque alguna creo que podremos podremos empezar a equipar. Porque suman bastante, ¿eh? Están... A ver, están bastante bien. Lo malo, lo que no me gusta, pues evidentemente lo de siempre, ¿no? Que ahora las gemas antiguas no valen para una mierda, pero bueno. Y lo que toca. A ver, y teníamos de estas. Oh, me está viniendo un estornudo. Oh, ya. Parece que se fue. Eh, ¿Cuántas tengo de estas? Uf, uh, no tengo para... No tengo espacio. No tengo espacio. Vale, pues vamos a deshacernos entonces un poquito de todo esto. Eh, a ver, chicos, está pensando una cosilla que supongo que estaréis de acuerdo. Y es que lo del tema de lo del banco de trabajo, hasta que no lleguemos al level 55 y empecemos a obtener los objetos de level 55, no me va a ser necesario estar pensando en mejora de equipamiento. Entonces, directamente vamos a ir vendiendo todos los objetos que sean de color azul directamente o sea sin mirar todo lo que no me haya mejorado directamente fuera porque tampoco es plan de estar gastando dinero en esto entonces todo lo que sea azul o mmm, azul o verde lo vendemos directamente vale y nos vamos a ir quedando solamente con los otros objetos porque veo un poco tontería ahora mismo estar guardando en el inventario objetos que es que realmente no me mejoran o sea que si me hubiera mejorado ya de entrada, perfecto. Pero si no me mejora de entrada, pues esto tendría tenerlo por aquí guardado. Así que fuera. Y por aquí vamos a fundir, eso sí, los que sean eh, de estos... Eh, yo lo diré. Eh, extraordinarios, ¿vale? Que, por cierto, extraordinarios como tal me han dado pocos. No es que tuviera aquí yo una barbaridad. Pero bueno, es que es lo que os digo. Básicamente no, no me trae mucha cuenta los, los objetos los objetos que sean, o sea, porque hay algunos que dan que sí, que la que es un... eh, cuatro encajes, etcétera, etcétera, pero es que me da un poco igual, a ver si me entendéis, o sea, no, no me supone tampoco mucho. Vamos a ver, vamos a traernos esto para acá, por tener, ya sabéis, las cosas juntas, eso sí. O sea, porque es que ahora mismo sí, será la mejor estadística relativa al nivel. Pero es que como tengo level 50, pues es que me faltan 5 niveles por delante todavía para poder hacer algo interesante. Así que es tontería. Yo iré guardando e iremos eh, consiguiendo pasta, básicamente. Vamos a combinar las tres que teníamos por aquí pendientes. Una, dos y tres. Combinamos y así tenemos ya una de estas también. Vale, creo que tenía por aquí huecos. Creo, ahí hay uno. ¿De estas cuánta tengo? A ver. Es que tengo por aquí una... Tendría dos ya. Y con esto tendría un fragmento, que tendría dos también. Con lo que tampoco... Pero bueno, podríamos cambiar este fragmento de aquí por un fragmento de estos. Por ejemplo. Eso no sería mala idea. Y un fragmento aquí por uno de estos. Por uno. Bueno, con que nos acordemos que tenemos uno por ahí suelto, suficiente, ¿vale? Vale, por aquí no tenemos nada, nada, y aquí evidentemente nada y nada. Vale, pues ya está, perfecto. Pues venga, vamos al lío. Vamos a conseguir las pieles. Voy muy lento, eh. O sea, lo sé porque no estoy jugando, ¿vale? O sea, creo que os lo he comentado ya, pero, pero si no, lo vuelvo a comentar. Estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo, entonces eh, tengo poco tiempo. No estoy subiendo por eso tampoco ninguna otra cosilla de RPG Maker ni de ningún otro juego, porque lo que me resulta más cómodo ahora mismo grabar es Draken Sun, porque directamente eh, entro y ya está y me pongo a jugar. Espérate porque quiero ir al. Quiero ir a lo del oasis, así que vamos a ir directamente porque si no tengo que atravesar todo y no tengo nada de atravesar. Entonces, bueno, pues eh, habrá gente que le esté viniendo de putísima madre lo del tema de que nada más que esté jugando a esto y habrá gente que se esté tirando un poco de los pelos. Eh, por los que os estéis tirando los pelos, no os preocupéis, vendrá otra época, ¿vale? Pero ahora mismo, pues es un poco lo que toca. Estoy bastante, bastante ocupado y, bueno, pues no me queda otra, ¿vale? ¿Venís o qué? Ahí estamos. Sa Sabía yo que vosotros no me ibais a fallar. Ese primer pull nada más entrar al mapa, es maravilloso. Venga, oh, una pielecita. Ya solamente nos faltan 17. No, 17 no 7. <laughs> Menos mal, si no, me, me empieza a amputar un pie ya. Venga. No pasa nada si me dan un poco, ¿eh? No me voy a mover porque, total, hay bolas de vida justo delante. Y si vamos controlando un poquito los pulses estos, no deberíamos tener problema. Esta vez sí que voy a ir reseteando el mapa, es decir, que una vez que haga esta parte primera, resetearé mapa porque porque no tiene no tiene sentido hacer el mapa completo cuando solamente quiero las pieles y cuando casi seguro nos van a mandar a matar algo más. Ya sabéis cómo va esto. ¿Vale? Ahora sí que nos vamos a mover un poco. ¿Vale? Para evitarnos algún golpe, al menos. Podríamos haber lanzado en la otra dirección y nos hubiéramos hecho algún arquero, por lo menos. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco hay que ser súper eficiente con el consumo de maná porque son pulls relativamente sencillitos. Así que tampoco es una cosa de volvernos locos. Tengo bolas de vida, así que no nos preocupamos en exceso. Espérate, espérate, porque esto es un campeón. Pensaba yo que era uno normal y no. Es a champion. Pero bueno, ya está. Un campeón menos en el mundo. Y a seguir. Bueno, han metido, han metido una actualización. Supuestamente esta mañana. Día 8, habían dicho que iban a, a corregir. Iban a, iban a meter lo que era el hotfix. De hecho, si alguno se ha conectado ya hoy, se habrá encontrado con que con que le ha pedido instalar un nuevo cliente. Y se supone que eh, han hecho una corrección de errores. De algunos de los errores que, que les han comentado a través del foro, ¿vale? No han sacado todavía el hotfix... Eh, lo que es el oficial, ¿vale? O sea, lo que es el texto. Para poder saber qué es lo que han corregido. Pero, bueno. Pues entendemos que serán... Uf, espérate. Que estoy comiendo mucho daño ya. Tira para atrás. Amigo. Esto aquí. No. Tira para atrás. Tira para atrás que hace, hace daño el, el arquerito, ¿eh? El arquerito me ha pegado ahí dos. Pero bastante finas. No pasa nada. No pasa nada. Sobrevivimos... Así que, como os digo, no han sacado el hotfix oficial. Lo sé sea que no, no puedo comentar qué es lo que han tocado. Pero, pero bueno, pues entiendo que algunas de las cosas que, me, que lo habéis comentado del tema de, de paralelos que habían puesto los, los enemigos súper complicados en, en dificultades mayores. Y bueno, pues como siempre, pues mejoras que tendrán que hacer. Y luego, después, no sé si se habrán encontrado pues con alguna cosita que me imagino que también a nivel de. De mapeo, que siempre suele haber alguna cosa, porque bueno, cuando sacas un, un mapa, eh, siempre te sueles encontrar con algo. No obstante, yo soy de los que creo que no debería de haber errores cuando sacas un, una actualización, ¿vale? Menos cuando tienes un test server para, para poder probar las cosas bien y para conseguir los criterios de la comunidad. No sé si es que habrá poca gente que juegue en los test server, me consta que, que no, o sea que sí que hay mucha gente realmente jugando en los test server y no sé. No obstante parece como que Como que le gusta Sacar las cosas a medias, sabéis Por cierto, no me gusta esto No sé si os pasa a vosotros que no se ven bien Algunos de los objetos, o sea, tenéis que, que Andar apretando bastante el control Para poder verlos bien algunos de los objetos Debido a la claridad del mapa Siempre nos quejamos de que Los mapas son poco vivos En el sentido de que, yo qué sé que Prácticamente todos los, todos los mapas tienen Tienen aplicado eh, Como una especie de filtrito eh, sobre todo los mapas de, de los tontacas y todo eso, que eh, lo que hace es desaturar el mapa. O sea, le, le meten un, una, un tono gris y con ese tono gris desaturan el mapa y entonces no tenemos colores vivos. Eh, fábricas, por ejemplo, de colores vivos, Nintendo, para que os hagáis una idea, ¿vale? A, con lo que me refiero cuando hablo de colores vivos. ¿Qué tenemos? Estoy en deuda con vos, desde luego. Yo puedo seguir con mi aventura, pero tendré que dejar algunas bombas. Son demasiado lastre para mi globo. Ok. ¿Y ahora qué? Recibo un montón de bombas Se ha agregado un nuevo objeto para tu misión Has conseguido una bomba, ¿vale? Habrán dado una, una bomba boom de esas Imagino, ¿no? ¿O qué? No, es una bomba Una bomba para volar algo por los aires No se puede vender, vale, vale, vale Es para, para romper el... El oasis, ese, bueno el, el bloque que había ahí arriba Eso ya lo vimos Lo vimos ayer, de hecho, creo Bueno, ayer no, porque ayer no subí vídeo Pero me entendéis Venga, esto por aquí. Y esto fuera. Así que bueno, como digo, estoy teniendo poco tiempo. Ahora para, para poder jugar. Y, y eso, pues al final se traduce en que intento grabar lo que me resulta más sencillo. ¿Vale? Para, para no perder demasiado tiempo. Porque bueno, tengo tengo tiempo escaso cada día. De hecho, si os habéis fijado, no estoy ni contestando los mensajes. Y eso que me estáis poniendo un, pero un montonazo de mensajes de apoyo. Que los agradezco un huevo. Eh, me hacen gracia los mensajes de rebuen youtuber. Que, que con eso sí que me parto un poco el culo porque es en plan de, Dios mío, si, si soy un mierdecilla, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, lo hago con gusto. Que a fin de cuentas yo creo que es un poco lo que cuenta. Habrá gente que no le guste, pero hay mucha gente que sí, así que me quedo con eso. A ver, el drenaje. Huye de la explosión. Vale. Huye de la explosión. Vas a petar, ¿verdad? Que tengo que venir hasta aquí. Obligatorio. Y habla con Basem. ¡Oh! ¡Ayúdame, por favor! ¡Eh, vos! Aquí, ayúdame, por favor. Unos esqueletos espantosos me, eh, me asaltaron y me cerraron aquí. A la base, este lo conozco. Uno de ellos tiene la llave de esta jaula. ¿Podéis hacerlo con ella? Vale, ok. No aparecía como misión en el mapa. Eso es un bug. Vale, vamos a volver a hablar con, con el otro pavo. Y volvemos, ¿vale? Porque tendremos que repetir todo esto. Así que. Así ya de paso matamos los esqueletos y a ver si notan la llave de este hombre. De este pobre hombre que está por ahí encerrado. Eh, ha vuelto a subir el nivel del agua. Bendito sea nuestro héroe de Minion. Nuestra gente de buen corazón había empezado a pelearse por las reservas. Así que una barricada de piedra bloqueaba el agua. Me pregunto quién ha sido: si los cíclopes o los Seidakan. Esperemos que no repitan esta crueldad. Eh, los ataques de los últimos días han causado más víctimas de las que pensábamos. Ya no nos quedan platos. Eh, sé que suena chiste, pero aquí no somos guerreros precisamente. Así que les tiramos los platos a los enemigos. Para hacer otros nuevos necesitamos cristales arenosos de la zona del templo. Podéis traerme unos pocos. Tiran platos Bueno, ya vemos que el oasis eh, ya aparece Y vamos a ver el objetito este Que no me lo puedo equipar Gracias Es un libro, pero bueno Velocidad de ataque, 19% Daños críticos, 9% Valor de impacto crítico de este objeto Aumentado en un 13,7 Bueno, pues como a ver, como libro está, bien Me parece Me parece digno Vamos a ver estos objetos, por si hubiera algo que nos mejorara De alguna manera no, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? Daños de este objeto. 15 ¿Eh? los daños. Está bien. Ehm. Y esto que es otro libro, sin más. Ok. Bueno, todo esto va a ir evidentemente a la bolsa de las cosas que no me importan. Eh... Daño 97 a 149, macho. Es que es una burrada lo que pierdo de daños. Pero yo creo que a lo mejor esto, junto con el otro libro... No sé, ya lo probaremos, pero creo que voy a bajar mucho en daños, ¿eh? Porque voy a bajar mucho en daños, pero voy a atacar más rápido. Así que, una cosa compensa la otra, al final. Qué lástima del libro, macho. Pillé un libro, como sabéis, de. Bueno, pillé, me regalaron un libro de experiencia de tres días. Y evidentemente, pues se ha consumido prácticamente, no lo he podido utilizar. Le faltan siete horas. Y hoy no voy a tener mucho tiempo tampoco, así que va a ser un poco pena. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Venga, vamos para arriba. Y vamos al lío. Estos tendrían que haber muerto. Si me dieran la llave relativamente pronto, ¿dónde? Los he oído. Me han como por la derecha. Así que vámonos por aquí. Vamos a soltar por ahí a nuestro amigo. Y cualquiera de estos podría tenerlo, ¿eh? El... O sea, porque son esqueletos. No, no he especificado esqueleto arquero ni nada por el estilo. O sea, esqueletos, en líneas generales. Mirad, esto es lo que os comentaba el otro día. Ahora parece que se mueven. Pero antes se quedaban parados en el sitio. Y, y bueno, pues. Pues eso. <laughs> Resultaba un poco absurdo. No. Madre mía, como esquivo, ¿eh? No, no me gustan las, las flechas de ese hombre Como comprenderéis Vamos a poner eso ahí Porque me estoy comiendo Unas flechitas muy lindas Que me hacen bastante daño al ser eléctricas Ay. Venga, vamos para arriba A ver si conseguimos la llave para el señor Abbas Que me suena de la expansión que era amigo de, de Zahir o algo por el estilo Que por cierto, Zahir, ahora que el pueblo Ya está restaurado, no ha vuelto al pueblo No sé O sea, cuando, cuando estaba la Cuando estaba la, la expansión eh, Bueno, la, joder, la expansión La expansión es ahora, ¿vale? Cuando, cuando estuvo el evento, en el evento Zahir Aparecía en el pueblo Era como que nos presentaba su pueblo y de pronto Se encontraba con que el pueblo estaba hecho mistos. Pero ahora no ha no aparecido por su pueblo, no sé Será alguna estrategia lo estarán reservando para más adelante o algo Por cierto, habéis preguntado a bastante gente Por el tema del... ¿Por qué no, no os aparecen las misiones? Eh, a ver Tenéis que tener completadas Lo que son las misiones de level 50, eh O sea, es impepinable Tenerlas hechas Bien, Ahí estamos Con que me comiera una, iba al suelo, eh este fuera y vamos a por este. Vale, perfecto. Ya está. Y desafío diario completado, con lo que nos llevamos nuestro bonito de sabiduría. Venga, chaval. Gracias, me vuelvo a ir allá si nos importa. No, hombre. ¿Para qué vais a hacer una misión? ¿Para qué? O sea, no sé. Como concepto, ¿Vale? ¿Para qué vais a coger y vais a hacer una misión en la que haya que, que acompañar a un... A uno de estos? Igual que hicisteis con la, con la misión del, del príncipe. No sé, como concepto, ¿eh? O sea, ¿para, ¿para qué? Acompañar a un NPC en una misión de rescate o algo. Es tontería. Hay unas misiones súper chulas en, en Warcraft, o por lo menos a mí me mola mucho. De hecho, una de ellas se estuvo utilizando durante mucho tiempo como misión diaria. Que básicamente te montas en un transporte y tú lo único que te tienes que dedicar es a disparar destrozando eh, cantidades ingentes de enemigos. Porque vas con una especie de cañón eh, en algunas, en otras vas simplemente montado en un, en un barco, en otras vas montado en un helicóptero. Yo qué sé, como concepto, ¿sabéis? Pero bueno. Ya os digo, ahora de momento vamos a subir al level 55 tranquilamente. He ragueado bastante ya sobre el juego. <laughs> creo, creo que me puedo permitir durante una temporada no hablar mal. <laughs> creo también que he hablado mal con razón. O sea que tampoco, aunque haya gente que, que les pueda resultar molesto en un momento dado mis comentarios, creo que las cosas que he dicho no. O sea, son las de una persona que habla con conciencia, no con... No con únicamente el hálito de, de. jugar y ya está, ¿no? O sea, a mí me gusta jugar y entretenerme. Y bueno, la expansión es un poco decepcionante en ese sentido. Yo esperaba bastante más. Para qué engañarnos. Pero, no obstante, bueno, pues yo que sé, para echar un rato, como estamos haciendo, pues está bien. Así mientras tanto vamos viendo. Vamos viendo un poquito más del juego. Tenemos que ir para allá. Si no me aparece entre medias el. el bicho malo. Pues mejor. No obstante, ya veis que en nivel normal, pues, pues eso, muchos enemigos, muchas oleadas, pero en general sencillo. Está bien, yo que sé. O sea, creo que han mejorado bastante lo que es el tema de verte bastante rodeado por enemigos. Creo que no está muy bien lo del tema del respawn. No sé. A lo mejor ahora en este hotfix lo, lo han corregido un poco para que no salgan tantos, que es que había gente que no le daba tiempo ni a leer lo que les había tocado. Y eso puede resultar un poco molesto, que no puedas leer hasta que no salgas del mapa, prácticamente. esperamos no sé cómo estará de respawn esto. También es cierto que, a ver, está hecho para, para gente que viene ya bastante tocha. A Estos mapas. Entonces, es normal, ¿no? Templo de la agonía, nuevo mapa. Vamos a ello. De momento la potas y todo eso no me ha tocado nada, ¿eh? Una de las cosas que sí que han dicho que han mejorado ha sido el tema de las recompensas de. De los. ¡Uh! Los cristales arenosos son todo eso. Vale, pues hay unos pocos. Eh, el tema de las recompensas de, de los mundos paralelos. Vale, escarabajito. Mm. Me da un poco miedo los escarabajos esos porque no sé si son como el otro. Y en un momento dado, pues me voy a encontrar con que me van a reventar de un viaje. Y prefiero no comprobarlo, la verdad. No tengo muchas ganas. Madre mía, si hubiera que matar solamente mmm, de estos escorpiones, ya sabemos cuál es la zona, ¿eh? Joder. Ya ves. No more areniscos here Madre mía. A ver el escorpión pinzado este. Si le podemos hacer un poquito de estopa. Antes de que se nos acerque el otro primo. Vale, escupe igual, ¿vale? No me mola. Lo de la escupidera esa no, no me mola. Porque me veo que en cualquier momento... al suelo, ¿sabes? Así que mejor no nos acercamos cuando esté escupiendo. Por lo que pueda pasar. Que entiendo que el otro boss tenga un insta kill. Lo entiendo hasta cierto punto, ¿vale? Pero. Pero no quiero comprobar si estos también son instaquil o si simplemente me va a dejar manchadito como si me hubiera llegado un moquete y se me hubiera pegado. Oh, pues hay que recoger 30. Mm, no me salen las cuentas. 3 y 3, 6, y 3, 9, y 2, 11. Hay que entrar por lo menos dos veces en el mapa, este. ¿eh? Vale, lo he lanzado al revés, pero. No pasa nada porque vamos a acabar prontito con este pool. Así que ni tan mal. He podido aprovechar poco, eso sí. Ha muerto, ¿no? Vale. Bueno, el respawn parece que sigue siendo salvaje. O sea, no... no. No, no, parece que haya bajado mucho, la verdad. Pero me parece bien. Uno de los comentarios más bellos que me hicieron el otro día es que me quedaba bien la barba. De verdad, te lo agradezco un montón el comentario. Aunque. Aunque yo qué sé, yo me, me siento incómodo normalmente con, con la barba. No es. Porque, a ver, normalmente cuando, cuando yo mmm, digamos, tengo barba es una de dos. O bien porque no he tenido tiempo para afeitarme durante dos semanas. <laughs> o, o bien porque directamente tengo alguna cosilla, yo que sé, algún granillo, alguna historia. Como tengo la piel bastante sensible, pues me da un poco cosa afeitarme por si me, me desangro y de pronto protagonizo de nuevo la película de Carrie. Y hacemos una versión 2017 de, de la película de Carrie. Entonces intento intento cuidarme bastante lo del tema de, de no afeitarme muy de continuo por eso. Porque me. Me, me desangro directamente Bueno, el en este va a besar el suelo Perfecto Vale, estupendo Bueno, son mapas que van relativamente rápidos Teniendo cuidado con los pulls Para que no se me junten 800.000 Que es lo que me suele pasar normalmente Pues deberíamos de pasar fácil estos mapas Me matan, o sea, ya lo sabéis <laughs> Ya he hecho el comentario Ya lo siguiente es morir Hacemos el completo en un vídeo. Y chicos se nota un huevazo, pero un huevazo cuando cuando simplemente os, os digo que sí por favor le podéis dar un me gusta. Se nota un huevazo. Habéis doblado el número de me gustas, o sea, os quiero directamente. No puedo decir otra cosa, porque de verdad, o sea, a ver, a mí no me a mí no me gusta no me gusta engañar, o sea, me, uh, madre mía que me escupe. Me gusta decir las cosas como son. Y os lo he comentado más de una vez. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no le afecta? Vale, ya está. Parecía que no le quería afectar el, el guardián. Se ha quedado ahí mirándome. A ver, lo que os digo, no, no me gusta engañaros. O sea, a mí los me gusta me ayudan un huevo. Hay gente que piensa que, que lo del tema del me gusta, pues que. que, que, que más da. Bueno, ¿qué más da? No. Ayuda un huevazo. Mira, mira, mira cómo me sigue. El putas. ¿Lo habéis visto? Que se ha pasado por el forro automáticamente al, al guardián. Me mira a mí únicamente. Vamos a ponerlos en línea. Madre mía. En línea de la buena. Los vamos a poner, de hecho. Vale. Ahí está. Madre mía. Algún chef de Asia ahora mismo se estaría relamiendo, ¿eh? Jesús. Que por cierto, me hace gracia los temas, esos porque mmm, en la cultura occidental, digamos que pensamos que, que en Asia comen grillos, escarabajos, tarántulas y cosas esas. Y, y no es del todo cierto. Sí comen grillos, o sea, pero bueno, igual que nosotros comemos gambas, no pasa nada. Entre comillas, ¿sabes? A, a mí me da asco, pero pero no pasa nada, o sea, es, es otro bicho, ya está. Pero lo del tema de las tarántulas y todo eso Hay un montonazo de mercados, sobre todo en China Que hacen como mercadillos En los que hay mercaderes Vendiendo de, de todo ese tipo de cosas Pero que luego después ellos no se comen eso O sea Que eso lo tienen Nada más que de exposición Para que vengan los típicos y digan Ah, vamos a probarlo, y mientras tanto ellos Están potando por dentro, ¿sabes? Diciendo, mira el gilipollas este lo que se está comiendo Que me recuerda, en Murcia hay una costumbre Que son los paparajotes. Los paparajotes es, es un dulce, en realidad, ¿vale? Que, que bueno, pues en, va como, eh, como un rebozado, ¿no? Es un dulce. Pero eso se pone alrededor de una hoja de limón, ¿vale? De un limonero, una hoja de limón normal y corriente, ¿vale? Y entonces la coña está en que eh, te lo ponen, eh, lo que es el, el dulce, digamos, envolviendo a la hoja de, de limonero. Y normalmente la gente que no sabe de qué va el rollo se lo come con la hoja del limón. <laughs> y la hoja del limón está como coña, o sea, no te tienes que comer la hoja de limón. Hay gente que le gusta, yo que sé, sobre gusto, ¿sabes? Pero 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 eso es una prank. <laughs> en todas reglas se supone que no te tienes que comer la hoja. Pero hay gente que se la come, tío, yo yo qué sé. Y luego después viene la típica la típica frase de ¿Y esto está bueno? <laughs> de no coño, está bueno el dulce, lo otro que te estás comiendo es una puta mierda que te la has metido ahí, pero pero viendo la ICA y ya está. No sé, costumbres, costumbres Aquí en Ciudad Real la verdad es que no me he encontrado ninguna prank de ese tipo. En líneas generales, eh Esto es una prank. ¡Qué hijos de puta! Vale, pues no podemos pasar a esa parte del mapa, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta. ¡10.000 de daño! Bien, bien, Gra gracias. <laughs> gracias. Gracias por el aviso y todo ese tipo de cosas. De... No, a esta zona no puedes pasar porque te vas a intoxicar. Gracias. La madre que los parió. Vale, bendito sea que alivio. Por fin ha terminado mi horrible cautiverio, os lo agradezco de todo corazón. Ah, esa escoria abominable. Se han llevado todas mis mercancías. Estoy arruinado. Tal vez no lo haya destruido todo. Podíais buscarlas y devolvérmelas. Con un poco de suerte, los daños no serán cuantiosos. Vale. Arrebátales 40 rollos de tela a los enemigos. Vale. Lo que sí que me gusta es que he empezado el capítulo con 1800 andermantes y voy por 2600, ¿sabes? O sea, parece como que las recompensas están puestas en plan gordo. Eh, todo esto es en el oasis en Pibiride. No vamos a ir de momento al oasis. Voy a intentar completar la otra misión y ya, ya iremos al, al otro lado. Esto, Templo de la Agonía, por favor. Tres monedas de plata más, ¿eh? 67 al oasis, 70 al, al Templo de la Agonía. Joder, qué prank me acaban de meter. Eso hace un paparajote en toda regla. Ay, Dios mío. Hay un montonazo de palabras de esas que, que dice la gente de macho, pero es que en, en Murcia hablan muy mal. Y, y tienen razón, o sea, hay gente que habla fatal. Pero por norma general. Mmm, o sea, ¡Oh! Ahí hay un. Un objeto legendario. Es naranjita. Vamos a por él ya. ¡Te mueras! ¡Hombreras de la corona! No me ha dicho nada de que me mejore, ¿eh? O sea, que esto tiene que ser de level superior. Y ha dicho, ya te lo pondré. ¡Oh, no! Pues mira. Cuatro, eh, 21 a los daños. Vale. 443 a los puntos de vida, vale. 756 de armadura, perfecto. Y ahora, ¿qué más tenemos? 4,80 valor de armadura. Valor de bloqueo aumentado en un 4,35. Bueno, es un objeto más para, para bloqueo, pero, pero no tengo bloqueo. ¿Y cuántos, cuántos engarces? Dos. Bueno, esa me jode, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. mirar qué chulas. ¿Qué me dices? Si llevo un par de cuernecillos saliéndome de los hombros, maravilloso. Vale. Por esto os digo que. A ver, que, que está bien lo de ir guardando ya equipamiento. Pero que, que me tienen que tocar todavía objetos que me mejoren. Ya llegará el momento en el que tengamos que farmear para conseguir objetos en condiciones, ¿sabéis? Todo llegará. Quiero alejarme un poco. Y creo que no puedo. No sé por qué. Y, y creo que no estoy lo más lejos posible. Antes. No sé. Creo que tenía. Creo que tenía el FOB mayor, ¿no? No sé, se me, se me hace... Creo que tenía el FOB mayor. Ahora mismo lo tengo como muy cerca. No sé, a lo mejor es cosa mía, ¿eh? Pero... pero tengo ahora mismo la sensación como que el personaje se me ha quedado más cerca. No sé, es poco, pero... Pero algo es, ¿eh? Lo del fob, para el que no lo sé, eh, es el, el field of view, el campo de vista, ¿vale? O sea, el campo de visión eh, Que lo noto ahora mismo como que mmm, estoy más cerca del personaje Y por lo tanto veo menos de los, de los alrededores Es como si de pronto estuviera en un campo de vista que hubieran dicho No, esto es que lo vamos a hacer para la VR Y dices, ah, vale, ok Pues es normal que lo pongas pequeñito, pero no sé no sé, me da como que me faltan todavía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pues si de los 15 puntos que tiene esto es como que me puedo acercar mucho más al personaje, ¿veis? Pero ahora me puedo alejar mucho menos. No sé, es raro, ¿vale? No dejarme con mis paranoias, pero pero qué parece. 14 de 30, voy a tener que hacer otra entrada más porque ya hemos comprobado que a la parte de arriba del mapa no voy a poder entrar. Lo hemos comprobado a, a las duras, como se comprueban las cosas, muriendo. Madre mía. Ves bola Ever. Acabo de tirar ahí. Venga, vamos a ver por aquí. Y bueno, como os decía, eh, hace como 10 mmm, minutos. No, no se engañó con lo del tema de que los me gusta ayudan un huevo. O sea, de verdad. Es, eh, puede parecer una tontería, pero macho. Eh, ayuda en todos los sentidos. O sea, ayuda eh, motivacionalmente. O sea, a la hora de coger y hacer un vídeo, coño, te encuentras 40 me gusta y dices, ok, así sí, grabo mañana. Eh, eh, y de hecho, así lo estoy haciendo. O sea, en cuanto tengo un rato, estoy grabando. Como un poseso. Pero, pero, pero por eso, o sea, porque. Mm, a ver, pues si veo que os mola, lo grabo. O sea, es así de sencillo. Que veo que por lo que sea, de pronto, que, que me ha pasado también vídeos que, de hecho, lo comenté en Twitter, de pronto me encontré un vídeo que tenía cuatro no me gustas y no había pasado nada en el vídeo, o sea, nada, nada. En el sentido de que, que no, no había habido ninguna historia, así que diga, bueno, es que he muerto mucho o, o he tenido algún comentario, nada, nada. Y dices, cuatro no me gustas, ok, ¿por qué? No sé. Y la verdad que la forma de comentar no. no creo que varíe, ¿no? En líneas generales siempre comento igual. Soy. Soy plano en ese sentido. Plano a la par que sincero. Hago todos los vídeos igual. Da igual lo que esté grabando. En el sentido que son vídeos que los comento, mientras que estoy haciendo un let's play. Ya está. No, no tiene más. Y luego después de vez en cuando pues metemos algún vídeo de estos en los que explicamos un poco más. Pero por norma general no hay mucha explicación. Me habéis preguntado por lo del tema de, lo de las barras de las skills. Que cómo, que cómo podéis hacerlo para, para ponerlas como yo. Porque juego re bien. A ver, yo tengo mi combinación. No es... Mmm, o sea, yo creo que no es, la, no es la, la mejor, ¿vale? Pero es la que me sirve. Y os explico por qué no es la mejor. Hay habilidades que yo sé que están bien. Como es el caso, por ejemplo, del control mental que se complementa muy bien con, con el tema de la, del guardián, lo sé, pero no lo utilizo. ¿Por qué no lo utilizo? Porque no me, no me, no me sale, o sea, no me siento cómodo, no es, una, no es una habilidad que yo de pronto, de forma innata, la utilice. Eh, lo mismo que, por ejemplo, sí que me sale, digamos, automático el lanzar, el... La ventisca, cuando veo que vienen muchos enemigos de golpe, el control mental no me acuerdo prácticamente nunca de utilizarlo. ¿Por qué? Por falta de costumbre, por lo que sea, ¿vale? Es un poco como, como si juegas al counter y no utilizas granadas. Y dices, tío, es que las granadas. Ya, ya. Si yo sé que me podrían mejorar un huevo, pero no las utilizo. ¿Por qué no las utilizo? Pues porque no tengo costumbre, porque no sé usarlas o lo que sea. Entonces al final acabo utilizando el control mental de formas que creo que no son las más óptimas. Aparte no tengo subidas las. Eh, lo que son las skills de control mental, que tendría que tener activa la que, la que hace que, que cuando el enemigo en concreto muere, explote Congelando a todos los que estén a su alrededor, que eso combinado junto con la ventisca, eh, estoy seguro que haría bastante daño X cosas, ¿sabéis? O sea, pero no... Bueno, yo que sé, dependiendo del jugador, pues eh, hace unas cosas o hace otras Counter es otra de las cosas que me gustaría subir, pero es que me da muchísima, muchísima pereza eh, lo que os digo, que como ahora no tengo tiempo, ponerme a grabar un competitivo, que sé que me puedo ir a una hora de vídeo, me da mucha pereza. Entonces tiene que ser engancharlo para un directo o algo así. Para hacerme algún competitivo con Arrow o, o bueno con la gentecilla que conozco eh, que juega Counter. Para hacer el directo evidentemente comentado y que oigáis un poquito... Que os sirva, vamos. De hecho, me estuve viendo las, las finales. Bueno, la, las finales no. La, bueno, sí, las finales porque me vi desde las semifinales. De hecho, me estoy viendo ahora los cuartos de final porque me gustaron mucho, la verdad. De la, de la SL de, de Katowice, de, de Polonia. Que han sido hace poco y bueno, pues se ganó Astralis, se proclamó campeón del mundo. Y es un juego que me gusta mucho. Me ha gustado siempre el counter. No lo traigo al canal porque... Porque me da miedo, directamente, o sea, os lo digo así, me da miedo Porque yo sé que va a haber mucha gente que, una de dos, o nos vamos a encontrar con gente muy pro Ya directamente del Counter Strike, que va a decir, Dios mío, que aim, vale, correcto O sea, es que no, no soy ni chapa, directamente, no soy ni chapa, no, no, yo, yo tengo rango de sargento y, y creo que estoy en... en 3, 3, no, 3, 4... 4 de, de la, de, del primer nivel O sea, que no soy ni nova ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces Pues es en lo que toca, tampoco juego las clasificatorias Las cosas como son, ¿vale? Y, y cuando juego Normalmente juego a lo mejor un deathmatch No juego, eh, eh, eh Vuelve para atrás, madre mía El mejor teletransporte de la historia Que hayáis visto en Sun. Yo creo que si hubieran puesto la opción De salto, hubiera conseguido lo mismo Inventario lleno, vale, ok Me podía haber cambiado ya las gemas, pero es que quiero completar la misión esta y, y quitármelo de en medio, sabéis. Así que me estuve viendo las, las, las finales, eh, semifinales y, y final, y ahora estoy con los cuartos de final. Y oye, la verdad que un equipazo macho de Astralis y Face, Face que fue el otro equipo que llegó a la final que era el que yo quería que ganara la verdad es de reconocerlo pero porque me gusta ir siempre con el que tiene menos posibilidades <laughs> no sé es un poco es un poco manía pero me gusta ir siempre con el que menos apoyo tiene eh, y, y al, al final era al contrario o sea estaba allí la toda la grada tío o sea no sé si había 5.000 personas en el en el estadio ese y, y se oía nada más que a Face hubo un momento en el que en el que hubo un bueno pues un, un polaco tío que se le debió de ir la castaña, pero muchísimo pegó un grito, pero un grito de estos en plan eh, por Esparta, ¿sabes? Que dices, la madre que lo parió. Se dejó los putos pulmones allí, ¿sabes? Pero que es que además lo tuvieron que, que, que comentar y todo. Pero estaban allí los comentaristas, ¿sabes? Y fue como, Dios santo. O sea, esa persona ahora mismo se acaba de dejar los pulmones, pero. Pero en plan fuerte. ¿Sabes? Ahí. <laughs> fue súper escandaloso, macho. Pero el caso es que lo, lo hizo arengando a, a la gente, ¿sabes? O sea, que la, la gente cuando, cuando terminaba el... Cada, cada vez que terminaba uno de los gritos, empezaba la gente... Fail, fail, fail", ¿Sabes? Y, y era ahí súper, su, yo qué sé, me moló un montonazo el, el ambiente. Y sobre todo la, la deportividad, que normalmente estamos acostumbrados a que las comunidades estas así de competitivo. estamos acostumbrados a, no sé, a, a la gente en plan ragueo total. Super cabreados porque no has tirado una flash en un momento adecuado. Yo que sé, cualquier mierda de esas. Y estos, en cambio, tío, te lo pedías que, que yo que sé, que le acababan de reventar la cabeza a, a tres, ¿sabes? Y era como, vale, ok, <laughs> me, me han matado, ya está. O sea, es que ni se inmutaban, morían. Yo normalmente cuando, cuando muero, pues si, si muero y muero de una forma que digo, me cago en la puta, me sale un me cago en la puta y un, yo que sé, un golpe en la mesa o algo, porque te cabreas. Pues esto será en plan de. He muerto. Y ya está. ¿Sabes? O sea, a lo mejor cogían, le hacían un comentario a los compañeros para hacerle el call out de, de dónde habían muerto y ya está. Yo qué sé, o sea, en, es un vídeo de Draken os Estoy hablando De conteo a muerte, pero es que. Yo qué sé, lo tenía ahí dentro, ¿no? Son, son de esas cosas que se me han quedado y, y tenía que comentaroslas. Madre mía. Parece que se ha apuntado aquí hasta el tato, ¿no? Gracias. Madre mía, menos mal que aquí tampoco, eh. ¿Dónde tengo el ratón, tío? Ahí, vale. Bueno, menos, menos mal que se ha hecho con todo el. El guardián, porque vamos. <laughs> lamentable lo que acabo de hacer. Ay. Dentro de, lo, de los hitos. De lo absurdo. Venga. No sé cuántas me quedaban, pero me tienen que quedar ya, pocas. Tu inventario está lleno, no puedo coger ni la... Ni la... Oh, hostia, espérate, si estoy con las otras esencias. Me cago en... Normal, entonces. Uy, acaba de pegar ahí un, un saltito, ¿verdad? Muy generoso porque estaba aquí. ¡Oh, que me ha tocado! Una cianita simple. Mmm, qué rica. Qué rico, papá. Bueno, ya le buscaremos sitio porque tenemos varios sitios para, para esas cianitas. Y lo del tema del inventario bueno, pues eh, está petado. ¿Qué le vamos a hacer? Podría tirar. Bueno, sí, ahora ahora lo hago. Nos quitamos por si acaso, que no tengo ganas de comprobarlo, yo digo. Vamos a hacer una cosa maravillosa. Que va a ser coger, vamos a tirar uno de estos objetos cualquiera, cogemos las esencias, me las equipo, me quedan 43, tiro estas 43 y cojo esto, ya está. Vale, esencias a tope. A ver, que las esencias verdes se pueden comprar eh, por oro. No es como las esencias azules, que para esas sí que necesitamos. Necesitamos un poquito más de. Pues eso, con andermantes, etc. Pero vamos, en general se farmean bien. Tampoco... Espérate porque me, me... está tocando un poco los bolondrios Porque está protegido Y se nota Que he bajado ya ahí un puñado de vida A lo tonto Venga, vamos a ello Pues eso eh, Así que no sé Si os apetece tener contenido de counter Pues eh, decirlo Hay mucha gente que no le gusta el counter No sé por qué porque es uno de los mejores juegos Ever de, de Shooter O sea, está la gente con... A ver, que yo lo entiendo, ¿no? Eh, no, es que Overwatch Vale, sí, Overwatch y, y Call of Duty Y lo que tú quieras, ¿vale? O sea, lo que tú quieras Pero, pero, uff, madre mía Me he ido a tiempo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? <laughs> Me he ido ahí justito, macho eh, todo ese tipo de, de juegos, digamos que. Eh, ¿Qué pasa? Ah, vale, viene este por aquí. Que es un poco irreal, ¿no? O sea, te curas cuando matas enemigos. Eh, o bien resulta que puedes aguantar 15.000 balas. Yo que sé, en ese sentido, para mí, eh, Counter-Strike es uno de los, de los juegos más sinceros. Si te dan en un brazo, te quita poco. Si te dan en la cabeza, te mata. Ya está. O sea, no, no tiene mucha historia. Aunque sí que es cierto que hay algunas que son bastante irreales. 30 de 30, justo con la última. Maravilloso. Bastante irreales. En el sentido de que, a ver, hay armas, por ejemplo, la Matapatos, que te puedes llevar un mochazo y no mueres. No tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, te han disparado con un franco en la cabeza, te sigues moviendo. <laughs> no sé. Pero vamos. ¿Qué ven mis ojos? ¿Traéis cristales arenosos? Os estoy muy agradecido. Ya no tendré que ver de este cazo viejo. Cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Claro que sí. 210 andermantes, llaves, chaval Ya ves, llaves ya Y 20.000 monedas Bueno, nos vamos del capítulo con un superávit En general Bastante bien Y creo que solamente hemos muerto una vez por la prank Así que por mí perfecto Lo dejo por aquí chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao